Buenas, comenzamos este tiempo informativo hoy martes 24 de abril, en el que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que el próximo 7 de mayo llevará al Consejo de Alcaldes del Campo de Gibraltar una propuesta para la financiación de la Mancomunidad de Municipios. El regidor sanroqueño explicó que se trata de una fórmula mixta que contempla las aportaciones procedentes de Argisa y la cuota que deben entregar los 7 municipios en función de distintos parámetros, entre ellos el de población. Y también les informamos que la pérgola del escenario instalado hace un año en la Alameda Alfonso XI está siendo repintada por la empresa que en su día la instaló debido a la aparición de óxido en la misma. Seguimos hablándoles del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la concejal delegada de Amdel, Mercedes Sánchez, que han procedido hoy martes a entregar las llaves de 5 parcelas de los huertos de ocio del Albarracín a nuevos adjudicatarios. Y también tenemos que informarles que el teniente de alcalde delegado de la zona de Bahía, Juan José Puerta, mantuvo ayer lunes una reunión con la Asociación de Vecinos Cartella de la barriada de Guadarranque, en la que este colectivo le trasladó varias demandas, en especial la de tomar medidas contra el alto nivel de ruido que tienen que soportar debido a la cercana actividad industrial. Y alumnos y monitores de distintos talleres de la Universidad Popular de San Roque celebraron el pasado viernes un viaje cultural a Málaga. La salida fue desde San Roque en autobús a las 8 de la mañana y se regresó desde Málaga a las 19 horas. El viaje incluyó la visita a la colección permanente y temporal de los museos Picasso y Carmen Thyssen Málaga y a la catedral. En el precio de 14 euros se incluyó tanto el autobús como las entradas a estos museos. El teniente de alcalde delegado de la Universidad Popular, Juan José Puerta, señaló que pretenden recuperar actividades culturales como viajes culturales o la convivencia de alumnos y monitores que hacía varios años que no se celebraba. Bueno, pues de visita esta excursión que realizamos desde la Universidad Popular, una visita, hemos recuperado las actividades que en su día este equipo de gobierno y más concretamente el Partido Socialista se presentó a las elecciones, que ya hace cuestión de un año, va a ser ahora el 22 de mayo, nos presentamos con un proyecto claro y sólido que era la de recuperar la Universidad Popular, tanto en número de talleres como en número de alumnos, pero también creíamos importante, porque así lo demandaban los numerosos alumnos que disfrutan la Universidad Popular, de recuperar aquellas actividades que nunca debieron perderse. Hay que recordar que hace cuestión de un mes iniciamos esta serie de actividades con una convivencia que tuvo lugar en la finca La Alcaidesa, donde pudieron disfrutar más de 200 alumnos y monitores, pues una convivencia con una paella que estuvo amenizada por diferentes bailes con el taller de Chari Espresati, y hoy pues empezamos lo que es la ronda de excursiones con este viaje a Málaga, este viaje cultural que vamos a visitar tanto el Museo Picasso como el Museo Thyssen y la Catedral de Málaga. Hay que agradecer enormemente también la colaboración que presta, en este caso, la empresa Cepsa, que colabora con la delegación de Universidad Popular, pues poniendo el transporte, y que el coste, también me gustaría recalcar que el coste que hace el ayuntamiento, pues es prácticamente cero, gestionado todo a través de los técnicos de la Universidad Popular, para que podamos pues disfrutar de estas diferentes actividades. Por su parte, la coordinadora de la Universidad Popular, Maribel Collado, destacó la gran respuesta de alumnos para el viaje cultural a Málaga, ya que semanas antes de realizarse el viaje se habían completado las plazas disponibles. Y continuamos hablando del alcalde, de Juan Carlos Ruiz Boix, que ha retado hoy martes a la titular de Fomento, Ana Pastor, a presentar en la comarca los 200.000 euros consignados por el Gobierno de la Nación en los presupuestos estatales para la modernización de la vía férrea entre Algeciras y Bobadilla, tal y como hizo ayer la ministra en Valencia para anunciar la inversión de 1.300 millones en el corredor mediterráneo. El primer edil considera que el Gobierno actual desprecia y olvida el campo de Gibraltar cuando ni siquiera consigna una partida de 56 millones de euros para licitar el tramo entre Algeciras y Almoraima. Así que considera que el Partido Popular ha engañado a los ciudadanos durante la campaña de las elecciones andaluzas, cuando afirmaba que apostaba por el corredor central.
Y también les hablamos de los miembros de Protección Civil que ayudarán a personas con discapacidad a acceder a edificios públicos que tengan aún barreras arquitectónicas. Esta es una de las medidas adoptadas por la Delegación de Bienestar Social por indicación del Consejo Local de Personas con Discapacidad, que entrará en vigor de manera inmediata. De hecho, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha dado instrucciones para que Protección Civil ayude a las personas discapacitadas a asistir al pleno ordinario que tendrá lugar el jueves en el Palacio de los Gobernadores. La delegada de Bienestar Social, Mercedes Sánchez, ha manifestado que se trata de una medida provisional, ya que lo que se persigue es que los edificios públicos eliminen las barreras arquitectónicas. Para solicitar esta ayuda será de lunes a viernes de 10 a 13 horas, como máximo con 24 horas de antelación, llamando con los teléfonos al 607-250-498 o al 956-78-1018. La extensión es la 4922. Y ahora sí, damos paso a los titulares de esta jornada de martes. Ruiz Bois plantea una fórmula mixta para financiar el funcionamiento de Mancomunidad. Repintado el escenario de la Alameda. Entrega a nuevos adjudicatarios de 5 parcelas de los huertos de ocio del Albarracín. Puertas se reúne con los vecinos de Guadarranque que piden medidas contra el ruido. Turismo muestra la historia y gastronomía de San Roque a 9 periodistas británicos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha anunciado que el próximo 7 de mayo llevará al Consejo de Alcaldes del Campo de Gibraltar una propuesta para la financiación de la Mancomunidad de Municipios. El regidor sanroqueño explicó que se trata de una fórmula mixta que contempla las aportaciones procedentes de Argisa y la cuota que deben entregar los 7 municipios en función de distintos parámetros, entre ellos el de población. Ruiz Bois asistió la tarde de ayer al Consejo de Alcaldes que tuvo lugar en Algeciras. Durante esta reunión, el presidente de la Mancomunidad, Diego González de la Torre, explicó que el ente comarcal tiene un déficit estructural de 2 millones de euros anuales y pidió a los primeros ediles que en un próximo encuentro, el 7 de mayo, le entreguen sus propuestas para acabar con esta situación deficitaria. Para el alcalde sanroqueño es necesario acabar con este déficit estructural, pero en ningún caso a costa exclusivamente del canon que paga Argisa. Desde el Ayuntamiento de San Roque se han defendido una propuesta de reducir ese canon de 2 millones de euros anuales a 1 millón de euros. Además, recordó que el ente comarcal es una agrupación voluntaria de municipios y todos tienen que aportar a su sostenimiento en función de unos parámetros que tengan en cuenta la población de cada uno, el número de servicios mancomunados que se presten y otros criterios que se pueden pactar entre todos los miembros del Consejo de Alcaldes. El primer edil sanroqueño espera que el Consejo de Alcaldes comparta esta propuesta y que se encuentre una fórmula para avanzar en una entidad que presenta unos déficits anuales que no se pueden sostener en un corto espacio de tiempo. Pues celebrado ayer el Consejo de Alcaldes de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con la asistencia nuestra y con la propuesta de que se acabe con el déficit estructural que tiene la Mancomunidad de Municipios y que no sea a costa de incrementar en ningún caso el canon que ya paga Argisa, la empresa que nos presta el agua y los servicios de recogida de basura en nuestro municipio, sea la que sufrague la totalidad de los costes que supone la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Desde el Ayuntamiento de San Roque hemos defendido una propuesta de reducir el canon que hoy en día paga Argisa, bajarlo de 2 millones de euros a tan solo 1 millón de euros y que por tanto se busquen unas nuevas vías de financiación para la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que hay que recordar que es una agrupación voluntaria de municipios en los que todos tendremos que aportar de una forma alícuota y en función de una serie de parámetros que van ahí en relación al número de población, van ahí en relación al número de servicios que tiene mancomunado y pueden ir en función de otros parámetros que se pueden pactar entre todos los miembros de ese Consejo de Alcaldes. Hemos quedado emplazados para un nuevo encuentro el próximo día 7 de mayo, donde se hablarán de nuevas propuestas y podremos ver pues si la propuesta que presenta San Roque pues la comparten el resto de alcaldes y puede ser la fórmula ideal, una fórmula mixta de financiación de la Mancomunidad de Municipios entre lo que es su empresa mancomunada y las aportaciones a través de las cuotas de los distintos municipios de los 7 que conforman la comarca del Campo de Gibraltar.
Yo espero que ese próximo Consejo de Alcaldes pues comparta esta propuesta del Ayuntamiento de San Roque y que finalmente se encuentre una fórmula para avanzar en una entidad como es la Mancomunidad de Municipios, que hoy en día pues presenta unos déficits estructurales importantes y que no se pueden sostener pues en un corto espacio de tiempo. La pérgola del escenario instalado hace un año en la Alameda Alfonso XI está siendo repintada por la empresa que en su día la instaló debido a la aparición de óxido en la misma. El teniente de alcalde de Obras y Servicios, José Vera, ha desvelado que recientemente un pintor le comentó la necesidad de restaurar la pintura de la pérgola del escenario de la Alameda, que hace prácticamente un año se instaló allí, ya que no se podía permitir que el herraje estuviese totalmente oxidado en tan poco tiempo. Y tras diversas gestiones con la empresa que realizó la obra, se ha conseguido que se proceda a repintar la pérgola a cargo de la empresa que la realizó. El pintor que tiene obra y servicio en la Alameda Alfonso XI me comentó la necesidad de pintar la pérgola del escenario que hace prácticamente un año se hizo en esta Alameda. Yo le dije que no, que había que hacer gestiones con la empresa que hizo esta obra, y una vez puesto en contacto a través de los técnicos de obra y servicio con la misma, hemos conseguido que procedan a repintar de nuevo toda la pérgola del escenario, ya que acaba de cumplir un año de la entrega de esa obra y no podíamos permitir que todo el herraje de la pérgola estuviese totalmente oxidado. Por lo tanto, la empresa ha reconocido que la calidad de pintura que utilizaron no sería la más idónea, la más correcta, y en el día de hoy se está procediendo al pintado de esta, ya que era un requisito indispensable y necesario para poderle devolver la fianza que esa obra tiene depositada, y si no, pues corría riesgo de que la misma se quedase en manos del ayuntamiento para hacer la obra, que en este caso no va a proceder de esa manera porque la empresa está asumiendo ese compromiso, y a lo largo del día de hoy esperemos que la dejen perfectamente pintada y en condiciones. La empresa ha reconocido que la calidad de la pintura utilizada no era la correcta, por tanto que en estos días operarios de la empresa están procediendo al repintado. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y la concejal delegada de Amdel, Mercedes Sánchez, han procedido hoy martes a entregar las llaves de 5 parcelas de los huertos de ocio del Albarracín a nuevos adjudicatarios. Los nuevos usuarios solicitaron parcelas en su día y estaban incluidos en una lista de reserva. Al producirse bajas, bien por fallecimiento, bien por renuncia de sus anteriores adjudicatarios, se vuelve a adjudicar la parcela a otras personas. Durante la entrega de llaves, el alcalde felicitó a cada uno de los nuevos adjudicatarios. Les deseó que disfruten de las parcelas con salud y que consigan abundantes frutos de su trabajo. Espero que esos 90 metros o 100 metros en algunos casos no le hagan esforzarse demasiado, que lo que queremos que tengan algún entretenimiento, algún rato de ocio y que tengan alguna fruta o alguna verdura principalmente que se puedan llevar a la casa, a la vuestra y a la de vuestros hijos, que también siempre se aporta, y que os sea más barata la compra de la hortaliza, de la verdura y de todo lo que podáis plantar. Yo creo que entre el ocio y el beneficio económico para la familia, en eso está. Las parcelas son siempre propiedad del ayuntamiento, como bien sabéis. Hemos hecho una inversión de prepararla, de tener agua para que podáis realizar los riegos, de que tengáis un cuartucho, como yo le digo, un espacio para guardar los aperos vuestros y vuestras piezas. Y en definitiva, que lo podáis cuidar, que se va a dar en las mismas circunstancias que el resto de las parcelas que hay allí. Hoy hacemos un total de 5 parcelas adjudicadas nuevas y espero que lo disfrutéis durante el tiempo en el que estéis con él. Así que el pueblo de San Roque os presta unas parcelas que espero que aprovechéis y ya vendrán otros que la disfrutarán más adelante. Al término del acto, Mercedes Sánchez comentó que todos los adjudicatarios cumplen los requisitos que se fijaron en su día y que comparten su alegría porque desde el ayuntamiento se puede prestar este tipo de servicios. Bueno, pues acabamos de ahora mismo de entregar las llaves de los 5 huertos de ocio que quedaban pendientes, pues porque se habían quedado libres por los anteriores adjudicatarios.
y eso ha sido lo que hemos hecho en este momento. Hemos visto pues la ilusión que pone cada uno de los adjudicatarios y la expectativa que tiene puesto en este tipo de utilización de en este caso de las parcelas municipales pues para un tipo de ocio que además del fruto que puede dar a nivel pues, bueno digamos alimentación, ¿no? De fruto y demás, pues otro tipo de beneficio pues a nivel de aire libre, de ejercicio, de bueno, sin lugar a dudas es un tipo de ocio y de entretenimiento muy sano y que aporta en este caso a la tercera edad pues componente muy beneficioso. Para estos huertos de ocio se requiere una serie de cumplir unos requisitos como son ser mayor de 55 años, estar jubilado y no poseer ninguna tierra ni terreno que sea rústico. Y así es el perfil que cumplen estos nuevos usuarios, que como bien digo han salido muy contentos después de la entrega de llaves desde este ayuntamiento, pues también nos sentimos contentos de poder dar ese tipo de servicio. La Delegación de Obras y Servicios y la Agencia de Desarrollo Local finalizaron en marzo pasado una serie de mejoras en estos huertos de ocio para personas mayores del Albarracín. Se impermeabilizaron los techos de los módulos donde se guardan los aperos, que además se han pintado, así como los muros exteriores. También se han puesto en perfectas condiciones de tanto uso las canalizaciones de agua de riego como el cableado eléctrico. El programa Huertos de Ocio cuenta con 40 parcelas de unos 100 metros en el cortijo Albalate del Albarracín que se adjudicaron a finales de 2007 a jubilados y pensionistas mayores de 55 años, tras la presentación de la correspondiente solicitud en el ayuntamiento. Cada adjudicatario cuenta con su propia caseta para guardar las herramientas, así como cuartos de baño y agua para regar. La Red de Bibliotecas organizó en la tarde de ayer, Día Internacional del Libro, un taller de caligramas, arte de dibujo vanguardista del siglo XX a través del texto escrito que se desarrolló en la biblioteca del edificio Diego Salinas. Un grupo de niños disfrutó de esta experiencia que se ha repetido esta tarde en la biblioteca de Guadiaro y mañana se llevará a cabo en la de Puente Mayorga. El teniente de alcalde delegado de Bibliotecas, Manuel Melero, se mostró orgulloso porque desde la Red de Bibliotecas se puedan seguir ofreciendo actividades de fomento de la lectura entre los más pequeños, a pesar de las dificultades económicas. Señaló que potenciar este hábito en la infancia es clave en la educación y por eso se llevan a cabo estos talleres y experiencias como los cuentacuentos que, según Melero, volverán a la biblioteca del Diego Salinas el próximo 7 de mayo. Seguimos ahora, les mostramos otras noticias municipales de una forma más breve. Con respecto a la romería que se celebra este fin de semana, se recuerda que, tal y como ocurría en los dos últimos años, no se podrá entrar en el Pinar del Rey para instalar las casetas hasta el sábado a las 7 horas, tal y como recoge la ordenanza de la romería, recientemente aprobada en pleno municipal. En cuanto a las normas de comportamiento en general, queda terminantemente prohibida la entrada, circulación y estancia de motocicletas, quads, así como cualquier otro vehículo de dos ruedas, a excepción de bicicletas, desde las 0 horas del sábado 28 hasta las 0 horas del lunes 30 de abril. Después del éxito de Cadalso in Concert el pasado viernes, ahora es el turno de los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, donde también actuarán estudiantes, en esta ocasión en el espectáculo teatral que se ofrecerá en el Teatro Juan Luis Galiardo el jueves 26. Como todos los años, los alumnos de este centro interpretarán diversas piezas cortas en los distintos idiomas que se estudian en el centro. Dentro de la agenda de turismo, el próximo sábado 28, la empresa Ornitour desarrollará una actividad ornitológica para niños partiendo de Ornipark, en Huerta Grande, Algeciras, de 4 horas y media de duración y a un precio de 10 euros. Y el domingo 29 se realizará una excursión en barco desde Tarifa para el avistamiento de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, organizada por Turmares.
La Delegación de Seguridad Ciudadana pone en marcha la 17ª edición del concurso de dibujo de educación vial Paso de Cebras, una iniciativa de la Delegación Municipal de Juventud que pretende concienciar a los alumnos de los centros de infantil y primaria de la importancia de conocer las normas de circulación y que sirve de complemento a los cursos que realiza cada año la Delegación de Seguridad Ciudadana en los colegios. Y volvemos a anunciarles los titulares que corresponden a este segundo día de la semana. Ruiz Boix plantea una fórmula mixta para financiar el funcionamiento de Mancomunidad. Repintado el escenario de la Alameda. Entrega a nuevos adjudicatarios de 5 parcelas de los huertos de ocio del Albarracín. Puertas se reúne con los vecinos de Guadarranque que piden medidas contra el ruido. Turismo muestra la historia y gastronomía de San Roque a 9 periodistas británicos. El teniente de alcalde delegado de la zona de Bahía, Juan José Puerta, mantuvo ayer lunes una reunión con la Asociación de Vecinos Cartella de la barriada de Guadarranque, en la que este colectivo le trasladó varias demandas, en especial la de tomar medidas contra el alto nivel de ruido que tienen que soportar debido a la cercana actividad industrial. Al término del encuentro, Puerta aclaró que se trata de una reunión programada que se incluye en las que mantiene cada mes con los responsables de las distintas asociaciones del Arco de la Bahía, ya que este equipo de gobierno pretende que los vecinos vean que se lleva a cabo una gestión próxima a ellos. Sí, hay que destacar que desde el equipo de gobierno se ha hecho una gestión importante, creemos, que era recuperar la segunda fase del antiguo cuartel de la Guardia Civil, donde van a estar ubicadas las instalaciones municipales, como van a ser pues una sala de biblioteca y de estudio, donde van a estar también presentes pues el centro médico y, como no podía ser de otra manera, pues un salón multiuso que acogerá pues también la capilla de la barriada de Guadarranque con su Virgen del Carmen. También hemos estado preparando pues los primeros pasos a seguir para que la fiesta grande de dicha barriada pues se celebre con la total normalidad y que no haya ningún tipo de condicionante, para que podamos este año sí por fin pues disfrutar de estas instalaciones y poder hacer uso y disfrute de la capilla, como decía antes, para la salida en procesión de la Virgen del Carmen. Nos trasladan una serie de problemas, una serie de mejoras que sí importan mucho a los vecinos de dicha barriada, como es el importante ruido que vienen percibiendo día tras día los vecinos por encontrarse en un enclave rodeado de grandes industrias. Vamos a ponerlo en conocimiento también de la Delegación de Medio Ambiente para que elabore los informes y los expedientes correspondientes para después dar traslados a la delegación competente en esta materia, que es de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, porque entendemos que es una necesidad para estos vecinos, para el descanso y para su vida, el día a día, que no podemos de mirar hacia otro lado y debemos de atender esta prioridad. Y como decía antes, problemas que van surgiendo y que vamos atendiendo a esta barriada a través de la Asociación de Vecinos, que nos trasladan pues las posibles mejoras. Como ya decía antes, vamos a seguir manteniendo estos diferentes encuentros, yo particularmente con todas las asociaciones de vecinos de las barriadas que pertenecen al Arco de la Bahía, para que vean una gestión próxima y una gestión que pueden contar con este equipo de gobierno que atiende y trabaja para subsanar pues las necesidades y que da respuesta lo antes posible en la medida de las posibilidades que hoy día tenemos económicas. En cuanto a las peticiones de los vecinos, el concejal ha señalado que van a informar a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre las quejas de los vecinos sobre el ruido que generan las grandes industrias que perturban su vida diaria y sobre todo su descanso. Así solicitarán que se realicen los estudios pertinentes y que se adopten las medidas oportunas. La Delegación Municipal de Turismo, dirigida por el teniente de alcalde Juan José Puerta, ha colaborado con el Hotel Almenara Golf en la organización de una visita de periodistas británicos a este hotel y a algunos de los campos de golf del municipio.
Los periodistas ingleses de medios de gran tirada nacional, regional y especializados en deportes, entre los que se cuenta publicaciones tan importantes como Sport Industry Group, Sunday Express, The Sun y Golf Today, han pasado varios días en la urbanización sanroqueña de Sotogrande para conocer la magnífica oferta con la que cuenta para el turismo deportivo y su deporte estrella, el golf, y escribir reportajes sobre el destino turístico. Como complemento, un técnico de la Oficina Municipal de Turismo ha ofrecido una visita guiada en inglés por el conjunto histórico, permitiendo a los periodistas visitar la Plaza de Toros, el Museo CB, el nuevo Museo Municipal con la colaboración de Cultura, la calle San Felipe, Iglesia Santa María la Coronada, el Palacio de los Gobernadores, la Plaza de Armas y el Mirador Poeta Domingo de Mena. Para terminar, y gracias a la colaboración del restaurante Don Benito, Bar El Baral y Taberna La Barrica, los periodistas realizaron una ruta de tapeo guiado para probar algunas de las especialidades de tapas locales. Los profesionales de la prensa inglesa comentaron que se sorprendieron gratamente con la oferta de turismo cultural y gastronómico. ¿Qué tal? Saludos. Es tiempo para la información del deporte. La Federación Gaditana de Fútbol ha fijado el martes 1 de mayo a las 12 del mediodía la celebración de los cuatro partidos que decidirán la clasificación final en la preferente juvenil gaditana: Taraguilla Calderón, Portuense Villamartín San José Obrero, San Fernando y Algeciras, La Salle y Puerto Real terminarán de decidir la tabla clasificatoria. En breve les vamos a ofrecer algunos de los marcadores o el resumen de algunos de los partidos que se han disputado durante este fin de semana, en el que prácticamente ya están diciendo adiós a la competición en la provincia de Cádiz. Este fin de semana, los equipos del municipio han sido protagonistas de un nuevo capítulo de competición en el que ha habido luces y sombras. En senior de segunda provincial, el San Bernardo cayó en su desplazamiento al terreno de Federico Mayo por 5-1. En juvenil de preferente, derrota del San Roque en su visita a Jerez, que venció por 6-0. Guadiaro de juveniles de primera provincial no pudo llevarse los 3 puntos en juego disputados en su estadio por 1-2, que fue el resultado final frente al Chiclana B. Los cadetes de primera andaluza del Taraguilla recibieron un duro revés en la 27ª jornada de liga al perder con el Sevilla por 8-1. En infantiles de preferente destacamos la victoria por 0-2 del Taraguilla B frente al Pueblo Nuevo, así como el 2-1 logrado por el cuadro alevín de preferente al Tesanti Petri. Por su parte, Taraguilla Benjamín de preferente protagonizó la goleada de la jornada endosándole 10 tantos al Santi Petri, equipo de la zona media alta de la tabla. Y esta jornada ha habido nueva cita para las chicas del Taraguilla, la nueva entrega de la segunda división nacional, aunque el Ofezco Mezquita selló la permanencia matemática en esta categoría tras imponerse en la recta final ante el equipo sanroqueño y aprovechar el previsible tropiezo del Monachil ante el líder, el Sevilla, que no dio ninguna concesión y venció finalmente por 11-0. Pese a que las visitantes no se jugaban nada, el partido estuvo lleno de alternativas y el cuadro ufequeño no tuvo fácil conseguir los 3 puntos. Lo que antes de los 20 minutos parecía encaminado hacia una victoria plácida 2-0 gracias a los goles de Esther García y Davinia se torció en solo 5 minutos al conseguir las gaditanas nivelar la contienda con los tantos de Vero y Chío. Tras la reanudación, Ilenia adelantó de nuevo al Ufeco, que no pudo sentenciar y se encontró un nuevo en contratiempo en el minuto 65 con el tanto de Rubia. Ya en la recta final, los goles de Lourdes e Ilenia cerraron el triunfo de las cordobesas, que le permitió despedirse de su público con buen sabor de boca. Volvemos al fútbol base. Continúan con su preparación las selecciones provinciales alevines y benjamines de cara a su participación en los campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales. Estos partidos de entrenamiento han tenido lugar este lunes en el municipal Vicente Blanca. Los seleccionadores han destacado que estas convocatorias se basan fundamentalmente en ir analizando el comportamiento de los niños y cómo se desenvuelven en grupo, dado que aún se desconoce cuándo se disputará la fase previa del Campeonato de Andalucía, afirma que van a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora evaluando a los chicos.
Todos afrontan este nuevo reto con ilusión y, sobre todo, intentando mantener los objetivos, que es la formación y que todos los jugadores continúen aprendiendo, poniendo en un segundo plano los resultados deportivos. En cuanto a esta convocatoria, los entrenadores señalan que es una toma de contacto para seguir perfilando el equipo que ya viene de otros años. Retornamos ahora al fútbol femenino. Comienza la preparación de los próximos campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales, en este caso sub-15. El seleccionador gaditano Juan Carlos Gálvez realizará una primera convocatoria en el campo de Gibraltar en la jornada vespertina de este miércoles, día 25 de abril. Mercedes Moreno, Ana Lozano, Alexandra Tavares y Lidia Campoy del Club Deportivo Guadiaro y Agrupación Deportiva Taraguilla entran por primera vez en una convocatoria. La selección provincial acordó, a la hora de elaborar la lista de 25 convocadas para los entrenamientos que se celebrarán este miércoles en las instalaciones de la Menacha en Algeciras, que tenían que estar las cuatro jugadoras locales. Las chicas coinciden en que se encuentran muy felices por la convocatoria y que no se lo esperaban, y subrayan que para llegar hasta aquí hay que trabajar cada día y darlo todo en los entrenamientos. Por otro lado, apuntan que también es fundamental saber escuchar a los entrenadores y aprender todo lo posible. Por último, aseguran darlo todo durante la concentración, entrenando al máximo y dándolo todo en cada sesión de trabajo para intentar convencer al seleccionador y ganarse un puesto. Hoy cerramos con el deporte del rugby. Atención, si quieren hacer el curso de entrenador 1 y también el módulo 2. La Federación Andaluza lanza el Plan de Formación 2012 de Andalucía para entrenadores, tras la reunión mantenida con Jesús Ledro Vargas, presidente de la Junta Gestora de la Federación Andaluza, Club Rugby del Estrecho y la Delegación de Deportes de San Roque, además de Rugby Soluciones, que va a realizar la formación del bloque específico de rugby. Desde la Federación Andaluza de Rugby informan que los cursos correrán a cargo de los técnicos de la Federación Andaluza. Francisco Usero, director de Rugby Soluciones, coordinará la realización de los cursos de formación de Andalucía en las instalaciones del Municipal de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Este año 2012, la Federación Andaluza lanza a todos los entrenadores y aspirantes los cursos de nivel 1 y 2 que se realizarán durante las semanas del 25, 26 y 27 de mayo, 8, 9 y 10 de junio, con fecha final del 6 al 8 de julio. Nos marchamos. Es todo en cuanto al deporte. Tendrán más en nuestros próximos servicios informativos, también en nuestra página web sanroque.es y multimediasanroque.com. Naturalmente, en las redes sociales estarán puntualmente informados en Facebook y Twitter. Y todas estas noticias nos han llevado al final de este tiempo informativo. De todas maneras, ya saben que nuestra radio sigue activa en la 89.6 FM y también internet nunca muere. www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com son las dos páginas que pueden ustedes visitar, al igual que los perfiles sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Les deseamos una feliz jornada, les emplazamos al próximo tiempo informativo.